Estamos iniciando este martes 16 de noviembre, son las 9.06. Y hoy, ¿qué nos toca a ver? Vamos a ver eh, dudas y aclaraciones de la oral production y algo de re, una revisión de lo que hemos estado viendo, además de preguntas generales. Entonces, hoy la sesión está muy tranquilita les recuerdo qué es lo que tienen que hacer para la oral production bueno para la oral production usted la sesión anterior eh, eligió un trabajo y tenía que escribir sobre ese trabajo ya algunos de ustedes enviaron su, su texto a lo que es calabacitas déjenme este comparto la página de calabacitas para que podamos ver algunos de los trabajos que han puesto. Ver y escuchar porque quiero eh, escuchar lo que Google tiene que decir respecto a sus trabajos. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí les va. Entonces, primero, eh, la actividad 10 y la actividad 12 están ligadas. La actividad 10 es donde usted tenía que escribir y luego en la actividad 12 tiene que leer y hacer un diagrama que ahorita voy a explicar qué es. Entonces, vamos a ver: en la actividad 10 hay 23 trabajos enviados, es un punto más de la mitad, lo cual pues bueno, no está mal, pero yo esperaría un poquito más de y Víctor Adrián 12 segundos tarde. <laughs> bueno, no, ahí está. Entonces, ahí está, vamos a calificar, no a calificar, vamos a revisar qué es lo que escribieron, qué es lo que voy a hacer ahorita. Lo que ustedes escribieron tal cual lo voy a copiar en este en Google en el Google Translate Uh -huh. para ver cómo lo lee. Cómo lo lee, aquí está, Google Translate. Le, le pongo pegar. Y aquí tiene una bocinita, vamos a escuchar. Ay, hey, perdón. Hey. One, I'm a biochemist and I work in a university. Two, I usually do experiments with some students and also see amazing chemical reactions, so I love my job. Three, another thing. I like is that I can meet many scientists and doctors. Four, in addition, I like my job because I make a lot of money. Five, however, I have to work long hours every day. Muy bien, está muy bueno muy buen el texto. Eh, eso que dice de I usually do experiments with my students. Uh, suena un poco a que agarras a tus estudiantes para experimentar con ellos, no que haces experimentos con ellos en el sentido de este, participan en tus experimentos, ¿verdad? o te ayudan o son parte del experimento. O sea, es como, yo me imaginé así, agarras a un estudiante y vamos a experimentar contigo, a ver qué te pasa si te pongo esto, ¡pum! ¡Mocos, pues ya salió verde, güey! Entonces, eh, no sé si fue un asunto de que lo escribiste en español y luego lo pasaste al traductor y lo quisiste escribir y redactar. Eh, no sé exactamente cuál sea el proceso que hagan, pero tengan cuidado. Tengan cuidado cuando, cuando eso suceda. Este, dice aquí, normalmente hago experimentos con algunos estudiantes y también veo reacciones químicas asombrosas. Bueno, está muy bien. Así que amo mi trabajo. Bien. <coughs> Bien, bien, bien. Vamos a ver. Uh, de Tim Marin de Web. Si alguien quiere que revise el suyo, me dice. ¿eh? Ya no lo pueden modificar aquí. Yo. ¿Quién dijo yo? Uh, Litsi, ok, vamos a buscar a Litzy. Ah, pues aquí estoy con el tuyo, justamente. Coincidió. Vamos a ver. Um, vamos a ver. Vamos a copiar copiamos vamos a Google Translate pegamos y vamos a escuchar One, I am a professional bull rider have been participating in PBR for several years, point one usually mm, claro. in training I ride smaller Déjame, le voy a poner aquí un espacio porque si no me va a leer el point one, point two ok, otra vez, ahí va 1. I am a professional bull rider, have been participating in PBR for several years. 1. Usually in training, I ride smaller bulls, but also I also have to exercise. 3. Another thing is that cowboys travel all the time, and I really love that. 4. In addition, I really like my work because of the adrenaline that is always lived. 5. However, it is an extreme and dangerous sport. Accidents and injuries always happen. You don't know when, but you know they will. Okay. Um. No, sé que sea PBR. Yo supongo que en el mundo de los professional uh, bull riders eh, se entiende que es PBR. Yo no sé que sea, pero supongo que significa Professional Bull Rider, pero no sé si sea una asociación o qué sea. O sea. No me queda muy claro. Sí, sí, es una asociación. Ok. Y hay pues una mundial y una Ajá. nacional. Me imagino que es como la NBA y la NFL y todas esas cosas. Entonces, a lo mejor. <coughs> eh, pues bueno, no está mal. Dice, I'm a professional bull rider. Ahí lo que le faltó es el sujeto, I have, ¿sí? Eh, si bien es cierto, ya hay un contexto de que tú estás hablando, que dices, I am a professional writer, y se entiende que tú sigues hablando de ti, uh -huh, no está de más que le pongas, I have been participating in PBR events, por ejemplo, uh, ponle en... Aquí ya, te digo, ya no pueden modificar esto, pero pero a la hora de, 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 de este, volver a escribir, a lo mejor sí ponen en PBR events, en eventos de, de la PBR. Es como si dijeras en, en juegos de la NFL, en juegos de la NBA, etc. Usually, um, in training, ok, usually, during, durante, during training. Uh, or during my training or um, when i train usually when i train Porque no se sé, por qué puso training training um, no está mal pero si sí le pondría usually during training or usually when i train Cuando entreno, tal cosa. I write smaller bulls, but also I have to exercise. Uh -huh. El verbo exercise está bien. Uh -huh. I have to exercise. Ese enunciado es un poquito complicadillo. Ahora, me puso dos veces el número uno. No sé por qué. ¿Se fija? En fin. Eh, ahí es el dos, ¿verdad? Es el número dos. Another thing is that cowboys. Travel all the time, um, and I really love that. muy bien. In addition, I really like my work because ah esta parte I really like it. my work because of the adrenaline that is always lived. Que la adrenalina siempre se vive. ¿Cómo lo tradujo el Google? A ver, déjame ver la tres. Otra cosa uh, que siempre se vive. Okay. Uh -huh. Si ese enunciado 4 está, no está pensado en inglés, pero no está tan mal. Okay. However, it is an extreme and dangerous sport. Accidents and injuries always happen. ¿Qué es? Injuries. Um, you don't know when, but you know they will. Uh -huh. Bueno, yo espero que las palabras las conozcan, las usen y las sepan manejar. ¿Sí? ¿Se va a usar el traductor para alguna ayuda? Sí, no para hacerle su trabajo. ¿Alguien más? Si no, aquí de Tim Marín, de Doping Week, Kukaramakara fue, yo no fui, le tocó. Ah, usted. Vamos a copiar esto. Uh -huh. Vamos a copiar. Oh. En el Google Translate. Aquí está. 1. I am a preschool teacher, and my job is a lot of fun. It is also interesting because you learn a little more from children. 2. I also have the affection of children and I can try to give them a little of my knowledge. Point 3, another thing. They are very curious. Four, I addition, like to be with them because they learned from me and I from them. Five, however, sometimes it is very tired, but I like it a lot. Aquí varias cosas. Vamos a ver. Dice, I am a preschool teacher and my job is a lot of fun. Hasta ahí está muy bien. Luego, dice, it is also interesting because you learn a little more from the children or from the little kids. Ahora, uh, preschool son niños de cierta edad, ¿verdad? Esa es una cosa. Eh, el enunciado 1 termina en donde dice la palabra fun. Punto. Ahí sería el enunciado 2. It is also interesting because you learn, from, you learn a little more from the young kids, o from, como ya tienes little at. Uh, Atrás, puedes decir, you learn, you you always learn, sin decir a little more, you always learn from the little children, from the little kids, from the little boys and girls, etc. Punto. Ahí no es coma. Punto. I also have the affection of children. Affection. El afecto, yo supongo que quiso decir afecto, ¿eh? el, el cariño. Eh, el cariño de los niños, ajá. I also have the affection, ¿Ese, ese enunciado está curioso. I also have the affection of children, and I can try to give them a little of my knowledge. And I can, and I love. Podrías decir, and I love sharing, compartir, and I love sharing my knowledge or a bit of my knowledge with them, con, de, con ellos. Uh -huh. Bien, no está, no está tan mal. Another thing is, o another. Sí, another thing. Creo que sí, sí es another thing, nada más. Bueno, no conozco exactamente la palabra que tiene que usar, pero another thing. Because another thing I like from my job is that they are very curious and always learning. No se. Sé. Punto. In addition, la letter is In addition, like to be with them. I like to be with them. Sujetos. Acuérdense. En inglés es muy importante poner siempre el sujeto de la persona del, en el enunciado. I like being with them because they learn en presente from me and I from them. Bueno, ahí se repite un poquito lo que dijo arriba. Punto y seguido. However, sometimes it is very tiring, agotador, but I like it a lot. Uh -huh. Una cosa es cansado y otra cosa es que algo sea cansado. Es decir, es como interesting, algo es interesante y yo estoy interesado. I am interested. Ahí, si una actividad es agotadora o que te cansa, sería tiring, no tired. Tired es como tú te sientes. Interested es como tú te sientes. Bored es como tú te sientes. Interesting, tiring. Boring es el adjetivo. El ING en inglés es una cosa muy curiosa porque tiene varios significados. Y el ING en este caso de tiring es adjetivo. Bien, vamos a ver qué más. Ah, de team marine de doping web fue yo no fui fue tete. Eh, marine biology ok vamos a ver me da curiosidad gracias por ponerle las negritas a las palabras que yo les pedí puntos completos por seguir las instrucciones muy bien vamos a escuchar 1. First, I'm a marine biologist and L. I'm doing my social service at the Autonomous University of Baja California, Sir. 2. I enter the deepest part of the sea, L. Aslo, see the sea animals. 3. Another thing L. like is that you can take a lot of pictures. 4. In addition, L. like marine biology because L. earn good money. 5. However, I'll have to go into the sea when it's very cold. Ahí en el, en el último. However, sometimes I have to go into the sea when it's very cold. However, sometimes, porque no. O sea, however, I have to. A, eso suena a que siempre lo tiene que hacer. ¿Mm? Vamos a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, hay errores de dedo. Eh, aquí pusiste... One. Perdón, pusiste... En vez de also, pusiste aslo. A, S, L, O. Eh, no pasa nada. Um, I enter the deepest part of the sea. I also see the sea animals. Yo me imagino que quieres decir que te adentras a las profundidades del mar. ¿ya? Gracias. 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 Entonces, bueno, hay nada más un poquito de cuidado con, con el orden de las palabras. Y repito, el traductor te sirve, te ayuda, ¿sí? No, que no te haga todo tu trabajo, nada más. Eso sí, es importante que no te haga todo tu trabajo, pero bien, 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 bien. Vamos a ver, a alguien más. ¿Te ¿Sí? ayuda? No. Ok. Um, assignment submitted one hour 41 one minutes late. Y ya valió, nada es cierto. Lo que sí no está correcto es que no es un párrafo. Eso sí, vamos a ver. Eh, es importante que se, lo que se pidió es un párrafo. Aquí tengo En, enunciados uno tras otro, una lista de enunciados. Uh, vamos a ver cómo están los uh -huh. Vamos a ver. I'm a waitress at my brother-in-law's restaurant. I like it a lot because I am a little distracted. 1. I also like to help sometimes in the kitchen. I am very interested in cooking. 2. However, I don't like it because it's only on weekends, so I can't go out with my friends. 3. However, it is a job and I have to go, but I do not dislike it because they pay me well, so it's fine. 4. Also, as I said before, I like the kitchen. 5. Another thing because I help my brother in law and my sister, and it is not so heavy for them. Okay. Um. Bueno, de entrada lo que de, no es un párrafo. Um, eh, está un poquito extraño, le faltan, este, bueno, se duplica la palabra however, however es sin embargo, yo creo que eso lo, lo investigaron, however es sin embargo, um, <coughs> le falta la de in addition, no lo veo. Y, bueno, son detalles que, son detalles técnicos. Um, ok, uh, hay que practicar más la lectura, hay que practicar más la escritura y poner un poquito más de atención a las estructuras, ¿sale? Bien. Uh, ¿Quién más, quién más? Ajá. Uh -huh. Fashion Designer, dígame quién me habla. ¿Qué pasó, Jackie? ¿Puede revisar el mío, teacher, por favor? Claro, claro que sí, vamos a buscar. Jackie Jack Almaraz. Mm -mm -mm. Fly Attendant, sería. Ok. Ok, ok. Ahorita le digo que, qué detalles tiene. Traductor, vamos a escuchar a ver cómo lo lee Google. Eso es como lo lee Google. Eh. Y recuerden, Google ahí, ahí es un robot. Es un robot que está leyendo esto. Y ahí va. Fly attendant, I'm a flight attendant. It is an incredible job because apart from interacting with people, I can also know places. One. What I do in my work is simply attend to the passengers and give them the necessary information in case an accident should happen. 2. I also really like my job because I have access to a discount ticket to buy airline tickets, hotel discounts, and I have the opportunity to visit other places. 3. Another thing I like about my job is that it makes it easier for me to live in other countries without any problem. 4. In addition, being a flight attendant allows me to know and learn. And while I learn at the same time, I earn money. Five. However, I don't have much time to live and be with my family. Hay, hay un enunciado muy, muy importante y no nada más para, para, la flight, uh, para un flight attendant. El número cuatro dice: In addition, being a flight attendant allows me to know and learn. And while I. And while, and while uh, I learn at the same time I earn money. Es decir, hay trabajos que te permiten disfrutar ciertas cosas, aprender ciertas cosas, mientras pues, te están pagando, como este. O sea, el, yo creo que sí, uno de los trabajos que sería muy divertido hacer, pero también es muy estresante. Yo te digo por qué. Es este, el, del, el de ser aeromoso aeromosa. ¿Por qué es divertido? Pues porque, como lo dices, pues vuelas, viajas, uh, conoces lugares, pero tiene sus downsides, tiene sus partes así como, pues no tan bonitas, ¿ya? Bueno, ¿cuáles podrían ser como flight attendant? No es para cortarte las alas, ya, sino es para que la realidad, un flight attendant... Tiene que hablar mínimo tres idiomas. Mínimo. El idioma, pues el propio, ¿ah? ¿eh? Tiene que hablar inglés y francés. De preferencia, un tercer idioma más. Pero es, no es imposible, no es imposible. Y si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Sobre todo si quieres, eh, si aspiras a ser una flight attendant internacional, ¿ah? ¿eh? Eh, y no, y aprender un idioma no es nada más hablar el idioma, es conocer un poquito del país donde se habla el idioma, si es un país como, como Alemania, que nada más ahí se habla alemán, o si es francés, nada más en Francia, bueno, no nada más en Francia, hay varios lugares donde se habla francés, se habla francés en Francia, se habla francés en Bélgica, se habla francés en, en Canadá, en, bueno, en una parte de Canadá y en otros lugares francés. Español se habla en muchas partes. El español se habla en muchas, muchas partes. El inglés, como idioma nativo, son, pues, no muchos. Eh, Inglaterra, Escocia, bueno, todo lo que es el Reino Unido, Estados Unidos, eh, Australia y Canadá son los que ubico así, que son el idioma principal. Pero bueno, esa es una. Uh -huh. En cuanto a la gramática, vamos a ver. Dice: What do I do in my work is simply attend. To the passengers, is it said, attend to the passengers? Quitale little too. What I what I do in my work, or my daily activities, or what I do in my at what I do at work, what I do at work is to attend. Is uh simply? Bueno, es que la palabra simply está bien. Is simply attend passengers. El To the passengers está de más. Attend the passengers and give them the necessary information in case of an accident should or may happen. Uh -huh. No nada más eso, eh. O sea, una, un asistente de vuelo eh, no nada más le da la información a los pasajeros de qué hacer en un accidente. Eh, sí, es necesario. Es necesario este. Um, Saber qué hacer es parte de eso, eh, pero es un trabajo muy completo, es un trabajo muy completo, es un trabajo muy complejo. Eh, necesitas saber pues varias cosas y si te gusta, échele ganas y sí, 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 no, no, no está mal, es un trabajo bonito. Eh, habrá vuelos en los que no puedas visitar otros países, que nada más llegas, el avión... Eh, desembarca la gente y vámonos otra vez de vuelta. ¿Mm? Los vuelos que son nocturnos son los que valen la pena. ¿Por qué? Porque el avión llega a un aeropuerto. Eh, no todos los, los vuelos hacen eso. El avión llega al aeropuerto, bajan a la gente y ese mismo avión lo guardan ahí en el aeropuerto y al día siguiente <coughs> sale el vuelo. Son pocos esos vuelos, son caros. Este, es caro mantener un avión ahí y, y este, en resguardo. Yo, cuando trabajé en el aeropuerto, no me tocó cuidar el avión a mí en ningún momento, eh, pero sí a mis compañeros les tocó hacer guardia y estar ahí. No cuidando, no, 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 no que se fueran a robar el avión, no. Sino que este, por seguridad internacional tienen que estar mantenerse selladas las puertas y todo es un rollo. Entonces había alguien de guardia. Uh -huh. A las flight attendants no, no los dejan ahí, los llevan a un hotel, y etcétera. Y al día siguiente ya llega llegan el piloto, llega la, 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 la sobrecarga o los sobrecargos, dependiendo de qué tan grande sea el vuelo. Puede haber uno, dos o hasta cuatro, creo, sobrecargos. Bueno, depende de qué tan grande sea el vuelo. Bien, interesante. Um, pero sí hay que leer un poquito más. Pequeños problemas de, de redacción en cuanto a las estructuras, pero en general, bien, ¿sale? Bien. Entonces, eh, explico, ya que tienen este trabajo. ¿Cuál es la parte oral? ¿Qué se va a hacer en la parte oral? Este es el ejercicio, esta es la actividad 10. ¿Qué pasa en la actividad 12? En la actividad 12, en la actividad 12, ¿qué es lo que tienes que hacer? En la actividad 12 es cuando ya lees el trabajo, pero no el tuyo. Ojo, no vas a leer tu trabajo, vas a leer el de algún compañero más. Entonces, aquí en la actividad 12, las instrucciones son muy sencillas y hay una parte de las instrucciones que probablemente omití escribirlas porque las dije en la sesión anterior. Si ustedes revisan el video de la sesión anterior, por ahí del minuto 53 al 56, 57 más o menos, en ese periodo de tiempo de, de la clase anterior, expliqué lo siguiente. Tú le vas a pedir a un compañero o compañera con quien te lleves bien, con que, a quien tú quieras, <laughs> decirle, oye, quiero leer tu trabajo, ¿me lo pasas? Sí, uh, te lo pasa, te lo manda por correo, etcétera, no sé. De alguna manera WhatsApp, porque ustedes se organizan y se, se acomodan, te lo manda. Supongamos que me manda ese del Flight Attendant, ¿vale? Y tengo que hacer yo, este diagrama. Aquí está de ejemplo. ¿ah? Entonces, en el círculo del centro o en el cuadrado o en el rombo, en el rectángulo, la figura no me importa. En el círculo, en la figura del centro, va a decir flight attendant. Trabajo flight attendant. Del lado izquierdo, el círculo amarillo, el cuadrado, rombo, lo que sea, va a decir what it Is like esa parte pa. Y luego dos puntitos en el cual me vas a poner dos aspectos positivos de ese trabajo. Ya sea que te lo haya dicho tu compañero o compañera en el texto, por ejemplo, fly around the world. Obtener descuentos de, de boletos. Ah, ese es un enunciado que te quería corregir. Eh, Um, se puede hacer más sencillo ese, ese, ese enunciado de obtener descuentos se puede hacer más sencillo ahora, y si los descuentos son en motel, en avión, en todo eso tú puedes decir I can get flight tickets hotel reservations and ta 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 ta, ta discounts uh -huh. entonces puedo tener descuentos, que sí, ¿eh? o sea como flight attendant este sí te dan descuentos en, en avión, no sé si en el hotel, ahí sí no sé, pero en avión sí, sí te dan descuento. Entonces, ahí puedes poner eso en What it is like. Puede ser interesting, pueden copiar la, la de interesting si el, si el trabajo es interesante, ¿verdad? O boring si es aburrido. Entonces, ahí pones eso y puedes poner. Get free tickets o get discounts. Uh -huh. Eso puede ser lo de what is like. Money. Si tú consideras que el trabajo de flight attendant te da buen dinero, can make a lot, es mucho. Can make good money, buen dinero. O sea, no mucho, no poco, una buena cantidad de dinero, buen dinero. Ajá. Y hours. Las horas. Um, ahí es cosa de, de decir: trabajas muchas horas, pocas horas, este, obtienes descansos, no obtienes descansos. ¿Qué pasa ahí? Dos frasecitas chiquitas que me diga respecto a la cantidad de horas que le involucra ese trabajo. Workplace. Puedes ponerle: in the sky, flying around the world. Si quieres, ¿verdad? Uh -huh. repito, para hacer una, una sobrecargo y una sobrecargo internacional que fly around the world, sí se requiere de un, un, una muy buena preparación en idiomas, en cultura, en seguridad, este aeronáutica, porque pues tienes que informar a los pasajeros de que sí se puede hacer, que no se puede hacer. Eh, te dan cursos de primeros auxilios básicos también, bueno, muchas cosas. Entonces, sí, es un trabajo muy completo, es un trabajo muy interesante, creo yo. Uh -huh. Y en el que, como dices tú en tu texto, puedes conocer mucha gente. ¿Qué más, muchachos? Por ahí me digan. Bueno, vayan, vayan aquí, creo que me pusieron algo en el chat, no había visto. Teacher, ¿puede usar el mío? Ah, es el de Jackie. Ok, entonces. ¿Cómo voy a enviar la actividad 12? Ya estoy en la actividad 12, leo las instrucciones, ya le pedí a mi compañero este, el texto. Voy a grabarlo con Vocaroo. Me meto a la página de Vocaroo, que puedo poner en inglés o en español, no hay problema. Uh -huh. Incluso puedo subir un archivo grabado eh, a Vocaroo. Aquí dice upload. Eso no se los había enseñado, pero también puedes. Entonces, supongamos que lo vamos a grabar directamente en Vocaroo, ¿vale? Le hago clic aquí en el botoncito de grabar y comienzo a grabar este audio que está en la clase del día de hoy, 16 de noviembre, martes, bla, 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 bla. bye. Uh -huh. Entonces, se graba y yo lo puedo revisar. Ahorita que sale aquí, la flechita está. Y comienzo a grabar este audio que está en la clase. Ahí está. Ya lo grabé. Me gustó cómo está. Le puedo guardar y compartir. No me gustó cómo está. Lo puedo repetir. ¿Sí? Entonces le pongo Save and Share. Y me va a dar el link. Aquí tiene el iconito de copiar. Le hago clic. Copio. Me voy a la plataforma a donde está la actividad 12. Bajo, 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 bajo. Hasta donde encuentre el botón que dice Add Submission. Hago clic en Add Submission y vuelvo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Taca, 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 hasta donde encuentre el espacio para pegar. Entonces, yo pego aquí mi link, paste, ahí está. Le doy Enter, pam, pam. Y subo la imagen de mi gráfico. Yo preferiría que el gráfico lo hagan a mano, no se me compliquen, porque hacer estos gráficos luego puede resultar complicado en la computadora. No se los pido en la computadora. Si usted sabe hacerlo en la computadora, adelante. Si lo quiere hacer a mano, mejor todavía. Si lo va a hacer en la computadora, nada más, eso sí, imprímalo, porque es probable que luego le pida todos los trabajos escritos, ¿sale? Para tener un portafolio de lo que hicieron durante este semestre. Vayan los guardando. Entonces, aquí le pongo agregar imagen. Hago clic donde dice Browse Repositories. Y donde dice Upload File, de acá del lado izquierdo, lo selecciono. Le pongo Upload File. Y luego Choose File. Aquí es donde voy a buscar entre mis archivos. Vamos a buscar las imágenes que yo voy a subir. Aquí está. Uh -huh. Podemos subir archivos de imagen, sí. O PDF también. Le pongo seleccionar. Ajá. Uh -huh. Y le pongo upload this file. Después de hacer esto, me va a preguntar varias cositas. Hay una opción que dice, this image is decorative only. Seleccionen esa opción. Aquí le hacen un clic, marcan esa opción, bajas, 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 y le haces clic en donde dice Save Image. Clic en Save Image. ¡Tum! Ahí está. Uh -huh. Y está tu link, te aseguras que sea el tuyo, está tu imagen ajá, de tu diagrama. En este caso, pues es un ejemplo de imagen, no es el diagrama, y le pones Save Changes. Al hacer clic en Save Changes, todavía no se envía tu trabajo. ¿Qué significa Save Changes? Save Changes significa que estás guardando lo que acabas de hacer y que todavía lo puedes modificar. Se puede modificar hasta el 18 de noviembre antes de las 9 de la mañana. ¿sí? Y luego lo envías. Si no lo envías, va a quedar en draft y no lo voy a revisar. Creo que esa parte ya la superamos. En el trabajo anterior, nadie lo dejó en draft. Todos lo enviaron. Eh, me dice, ¿quién? Judith, que si puedo revisar el suyo, vamos a ver. Vamos a, a, a darle un vistazo al suyo. Tu, 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 tu. Número 10, la actividad número 10, ahorita que las cargue bien. Ahí está. Actividad número 10. Vamos a ver el de Judith. Es que tengo aquí a mi perrita que está, se está rascando y me ve con cara de qué pasa, chef? ¿Eh? Ahí está sentadita. Ok, vamos a buscar el de Judith. Mm, mm, mm. Ah, déjenme les enseño nada más una cosa. El botón de enviar, cuando, cuando tengo como draft un trabajo, ya que le pongo save changes, aparecen estos tres botones. Uh -huh. Dice edit submission, remove submission, submit assignment. Edit submission si yo quiero hacerle cambios. ¿Sí? Remove submission si yo quiero borrar lo que hice y empezar de nuevo. ¿Sí? Y submit para enviarlo. Lo repito, creo que esa parte está superada. Entonces, creo que no hay problema. De todos modos, lo, lo menciona. Vamos a buscar el de Judith. La J de Judith. Sí, sí, es Judith, déjame ver. Rodríguez. Ajá. No lo envió. O ¿Qué pasó? Vamos a buscar, uh, uh -huh. Mariam Judith. Okay, uh -huh. aquí está. Vamos a ver qué me envió. Tu, 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 ru, 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 tu, tu. 108 palabras. Muy bien. Ya después les voy a pedir una cantidad de palabras. ¿Sí? Si se fijan, 108 palabras es muy poquito, son muy poquitas palabras, pero este sirve para hacer un párrafo como este. ¿Sí? Ya les pediré 200 o 300 palabras, es más, más complicado. ¿Verdad? Ok, vamos a escuchar. One. I am an agronomy and I work in a company where fertilizers are manufactured. 2. I have been working with my father for two years. But also my own company is in process that makes me feel happy and proud of myself. 3. Another thing I love about my job is that I can walk around the country every day. 4. In Adaton is a beautiful experience to see the sunrise and the sunsets on the plot. The best thing is that apart from the fact that I enjoy it, I earn a lot of money. 5. However, I have to work on Saturdays until dark. Um varias preguntas, marianne varias preguntas. ¿Por qué puso agronomy? Agronomía, la traducción que me daba de Um okay. Eh, agronomy es sustantivo. Es más, vamos a buscarlo en el diccionario. No en el traductor, eh, en el diccionario. Es muy importante. Sí se va vale a usar el traductor, pero yo les recomiendo que, aparte de usar el traductor, ¿sí? se apoyen de un diccionario, sobre todo de un diccionario inglés. Inglés, como es este: Agronomy. Vamos a ver qué es Agronomy. En español existen los mismos tres tipos de palabras. Existe agronomía, agrónomo, agronomista. Eh, médico. Me, eh, médico es más complicado. Déjeme pensar en otro. Um, Bioquímico, que me, me preguntaron el otro día. Bioquímico. Um, es que en español es diferente. Es que en español sí usamos la misma palabra para dos cosas, pero en inglés hay tres palabras. Bueno, vamos a ver. Agronomy es el sustantivo. Ajá. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es un objeto: un teléfono. Unos papelitos. Ajá. Ese es el objeto. Agronomy es el, el objeto. No viene como adjetivo. Ajá. El adjetivo es lo que califica a una persona. Si usted es agrónomo, agrónoma, este necesita un adjetivo. Entonces, si se fija, aquí dice other words from agronomy. Uh -huh. Entonces, agronomic. Es un adjetivo. Agronomist es un sustantivo. Agronomically es un adverbio. Eh, pero necesita un, necesita un sustantivo, pero no es sustantivo agronomy. Necesita el sustantivo agrónomo como persona. Vamos a buscar agronomist. Ajá. Vamos a buscar agronomist. Que eso es lo que debería haber usado. Agronomist. El la, la persona que es que se dedica a esto: uh -huh. a branch of agriculture dealing with field crop production and soil management. Uh -huh. Y también no, no sé si aquí lo mencione mm. Bueno, el agrónomo es la persona. Ajá. Es, es que aquí sigue, sigue sigue poniendo agronomy. No, yo quiero buscar agronomist, permítame. Um, Aquí está Agronomist. A ver. Está buscando, está buscando. Ok. Es que no me está buscando Agronomist del diccionario. Bueno, pero bueno, una cosa es la agronomía. Como materia, como estudio. ¿Qué estudiaste? Agronomía. ¿Qué eres? Un agrónomo. Uh -huh. Ok. Entonces, agronomy, no sé si me estoy explicando, espero que sí. Agronomy es diferente de agronomist. Agronomist es la persona. Nada más que no me lo quiere buscar el diccionario. Uh, mm, mm, mm. Ok agronomista. Otra forma de buscarlo, fíjese, en donde escribe las direcciones de Internet, póngale define, así como en español define, define dos puntos, agronomist. Esa es una función que tiene, eh, no sé si nada más el Google Chrome, pero si tú pones, en, en, la, en vez de ponerle yahoo.com, facebook.com y todo eso le pones define así en español en inglés es la misma palabra define dos puntos agronomist y te va a dar una definición de esa palabra. Entonces, agronomist, vemos que está muy chiquito. Dice, agronomist es el experto o la experta, hombre o mujer In the science of soil management and crop production, que sería lo que usted está tratando de decirme. El agrónomo, la persona, hombre o mujer, que se dedica al estudio o al manejo del suelo y de la producción de plantas o de, bueno, crop, que es este, cultivos en general, de, del cultivo en general. Entonces, ahí nada más. Agronomist. Agronomist. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, uh, y agronomy, agronomy, vamos a definir agronomía. Agronomy es la ciencia, uh -huh. is the science of soil management. Los dos son sustantivos. Y agronomic, uh, uh, aquí está, espérame, ¿dónde me quedé? Aquí está. Define agronomic, ese es el adjetivo. Agronomic es el adjetivo. ¿Qué nombre uh, bueno, no me está buscando? Agronomic. Bueno, no me lo está buscando. Agronomic. Mm, agronomical. Vamos a ver. Agronomical. Bueno, en fin. Pero. Eso es lo que, lo que estoy tratando de, de decirle, ¿no? Una cosa es agronomy y otra cosa es agronomist. Ustedes agronomist, quiere ser agronomist? Adelante, es una profesión muy bonita y que este, se puede extender en muchos sentidos. Y la Universidad de Autónoma de Zacatecas tiene una facultad de agronomía muy buena. Realmente es muy, muy buena. Si quiere estudiar agronomía, aquí es una, una muy buena opción. ¿Quiere otra opción para estudiar agronomía? La de Chapingo, la Universidad de Chapingo. Esas son, creo yo, las mejores escuelas de agronomía del país. A lo mejor encuentra otra, ¿verdad? Entonces, pero pues si va a estar en Zacatecas, nada más que sí, sí le queda un poquito lejos. La, no sé si sepa dónde está agronomía. La, la no, profe ubica la carretera hacia hacia Jerez. Sí. En esa carretera. Usted se va por toda esa carretera, evidentemente antes de llegar a la salida para Jerez, está está antes, está mucho antes. Este, pero es rumbo a la carretera hacia Jerez. Esa es ahí está Agronomía. Es una escuela muy bonita, tiene comedor. Tiene te dan desayuno, comida y cena, creo. O bueno, por lo menos la, cuando yo alguna vez fui ahí, ahí desayuné, muy rico, en el comedor de agronomía. De los comedores de la universidad, el de agronomía y el de ingeniería son de los más ricos. Bueno, el de Prepa 2 también. <laughs> bueno, porque los he probado. No es por no es por habladurías, porque he comido ahí, en, en, esos, en esos comedores. Nunca he desayunado en el de ingeniería. En el de Prepa 2, sí. En el de agronomía, sí. Sí, he desayunado, muy rico. 10 pesitos, no sé si vaya a cambiar eso, pero este, es, una, es una cosa que la universidad tiene. Ahora que se van a lo de exporiente, bueno, me decían sus compañeros que van a ir a lo de exporienta, bueno, de manera virtual, ¿verdad? Este, les van a platicar de las diferentes opciones de universidades. Ustedes ya van para eso, ¿verdad? Ya están en quinto semestre, les falta un semestre para de ahí brincar a la licenciatura, a la ingeniería, a lo que ustedes quieran. Eh, aquí pues están eh, físico, no, ustedes son de... Déjenme ver qué bachilleratos son. Químico, biológico y social humanista. Entonces, para el área que se quieran decidir, <coughs> échenle muchas ganas. Eh, en México, los agrónomos no son muy valorados, pero si encuentra el espacio en su... en su... donde usted vive. Para aplicar sus conocimientos adelante. Eh, por ejemplo, una anécdota de la gente de los rancheros, de la comunidad de los rancheros, que luego eh, los visitaban personas a venderles fertilizantes, pues, o caducos, o que no les servían, o que eran muy caros. Entonces, yo espero que si usted va a ser una agrónoma, sea ética, intachable, le diga a, al señor productor: mire, este fertilizante no te sirve, use este otro, o este método de riego, de cultivo, lo que sea, que usted va a aprender, ¿verdad? Yo no, yo no sé de eso, Este te sirve. Ah, ah sí, cierto. O vamos a armarnos una, unos este, invernaderos. ¿Cómo? No, pues que así, así, así. Y o unas, este, o, o vamos a hacer cultivos hidropónicos, vamos, cultivos hidropónicos, o no sé, lo que sea, lo que se le ocurra, va Sembrados, cal... usted sabrá qué, qué, qué le gusta de la agronomía. Uh -huh. O los demás que les guste veterinaria, o que les guste eh, la medicina humana, uh -huh. los que quieren ser odontólogos, los que quieren ser, este, los de social, los que quieren ser este, estudiosos de la lengua estudiosos de de, de, la, de, la, de la política a lo mejor, no sé, lo que quieran estudiar lo que quieran hacer, echen de muchas ganas, todo requiere esfuerzo todo, todo y creo que, que van bien uh -huh. creo que van, van bien haciendo sus poquito a poquito entonces, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tienen por ahí? para no sé si ya pasemos a lo que al repaso. Ah, son 9:58, ya más bien pasamos al repaso. Porque ya no hay mucho tiempo. Entonces, bien, de su libro ¿qué es lo que vimos? Vimos la palabra could como requests, para pedirle a alguien si podía hacer algo. Could you open your book? Could you close the door, etcétera. Permisos. Could I go to the party? could I bring my friends, etcétera. Ese es el could. Luego, el verbo have to. El have to es una necesidad que tienes ligada a una situación. Ejemplo. Um, Tom en aquí en el número en el número dos, dice, Tom wants to pay some bills, quiere pagar algunas cuentas. No tiene dinero consigo mismo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir. Have to, has to. Uh -huh se ve en la necesidad de hacer algo. Uh -huh. Luego, en la página 44 y 45 vimos la palabra must, que es una obligación, mustn't, que es una eh, prohibición, y esto sí viene a, amarrado a un reglamento, viene amarrado a unas políticas, a unas reglas, a algo que está ya establecido. Uh -huh. Aquí sí está usted obligado a hacer algo, must, o se le está prohibiendo hacer otra cosa, must not or mustn't. Luego vimos la palabra should, el verbo modal should. Should es una palabra que vamos a usar para tres cosas y aquí se las explicamos. Ahí les va. Para usted pedir un consejo, para dar un consejo, para dar su opinión o para sugerir algo. ¿Cómo pide consejo? Ejemplo, este, mi ropa no se seca, no se seca, no se seca. ¿Qué hago? Mi ropa no se seca. Este, te doy un consejo. You should take it out from the water. Sácala del agua. Ah, sí, cierto. Con eso no se seca. No sé lo que sea. ¿eh? Una opinion. Yo pienso, en mi opinion, <clears throat> I think, in my opinion, you should quit smoking. You should quit smoking. That's my opinion. Sugerencia: um, we should go to the movies, or we should be quiet, or we should. Bring more money. We should work harder. <coughs> Esa es una sugerencia. <coughs> o también puedes sugerirle algo a alguien. You should work harder. Uh -huh. Deberías trabajar un poco más más duro. Uh -huh. Entonces, ahora la opinión y la sugerencia a veces se mezclan o se entienden. Se pueden. Eh, es difícil saber. Es una sugerencia. Es una opinión. Es una sugerencia. ¿Qué está pasando? Pero en todas, la palabra should no cambia, no importa quién sea el sujeto. Finalmente, hablamos sobre los trabajos, que es la parte que ustedes escribieron, la parte que ustedes van a leer o ya leyeron y que van a subir o que ya subieron a la plataforma. Para la siguiente sesión, eh, hay que tener contestado lo que es el workbook, las closing activities, página 50 y 51, y también lo que es el. Área de revision. Me decían sus compañeros, me adelanto un poquito, que eh, van a atender lo de Expo Orienta. No sé exactamente en qué fechas y qué horas les toque a ustedes atender o en qué fechas y qué horas ustedes necesiten atender lo de Expo Orienta. Les voy a decir algo muy rápido y muy sencillo. Si usted quiere atender a lo de Expo Orienta esta semana, vaya, atienda de mi clase. Ya terminamos lo que es la explicación gramatical, ya explicamos la parte oral, ya lo que nos queda es hacer ejercicios y el examen. Eso es lo que nos queda para ya terminar el semestre. Ahora, ¿cuándo vamos a resolver esto? La siguiente clase, que es el jueves, me parece, sí, jueves. Entonces, este jueves vamos a contestar estos ejercicios. Usted me puede preguntar, aclaramos dudas y terminamos. Si a la hora de mi clase usted tiene que atender lo de exporienta, no hay problema. Atienda lo de exporienta, ¿sí? Yo de todos modos voy a abrir la sesión, voy a estar aquí aclarando dudas para quien lo necesite, explicando estas actividades para quien lo necesite y si usted atiende lo de exporienta o cualquier otra situación lo que sí le voy a pedir, casi, casi exigir, es cuando tenga tiempo regrese a esta sesión con su libro y se vaya autoevaluando. Es decir, esto lo contesta, sí, contéstelo y la revisión y la explicación sí necesito que la vea, ya sea en vivo o después en en la grabación de esta misma sesión. Sí, eso sí se lo voy a exigir, que lo revise. Ahora, ¿cómo voy a verificar que lo hizo? Pues bueno, en el examen se van a ver los resultados. Si usted practicó, si usted revisó a la hora del examen, va a tener un mejor resultado. El examen tiene gran cantidad de estos ejercicios iguales, otros un poquito diferentes y pues les sirve practicar entonces son bienvenidos a la próxima sesión a practicar con esto o pueden dedicarle el tiempo a lo de exporienta u a otra materia sale entonces no me voy a agüitar si tengo tres cuatro nada más en la sesión pero sí es importante que practiquen sale entonces nos vemos cualquier duda mándemela por correo que ya ya son las 10.05. con se me viene el tiempo encima y pues Cuídense mucho, pórtense bien, échenle muchas ganas. Adiós.